Hola, soy Lucho Villalcini. Y hoy estamos acá con Rorro. Con Sira. Y con Barry. Porque tomé la decisión de sacarle el polarizado tremendamente violeta que tiene el auto, así que ahora le voy a mostrar un antes y un después. Y hoy va a ser eso. Rorro me presta un ratito su taller para hacer eso. Y bueno, Barbie se comprometió. Me dijo, yo te ayudo, amigo, no pasa nada. Y al final le cagamos la siesta, pobre. Pero bueno, vamos para allá. Hola. La mano ya está de color violeta, o sea, es un polarizado que andás a ver cuándo se lo habrá hecho. Y la idea es sacárselo, obviamente para ponerle uno nuevo, pero disfrutar un poquito del look stock, a ver cómo queda. Ahí se ve más o menos el color violeta que digo yo. Así que vamos a ver qué onda. Idea casi exclusiva de Barbie hace mucho, creo que ya la habíamos pensado. El año pasado, y siempre pasa que por H o por B no lo hago, y ahora es el momento. No hay excusas. Gaste 30 mil en menos Versace. ¿Pero vas al tato para allá? Y ponemos la bolsa acá. Nadie, Barbie, escultora de hielo. ¡Bella forma! ¡Excelente detalle! ¡Perfecta censura! ¡Es el trabajo de un verdadero genio! Pero quiero romper. Ahí está. Nada, primero estamos manufacturando un tereré para empezar a hacer las cosas. No, para. Para activar, dijo. Me acaban de explicar ambos dos, Rorro y Barbie, que la situación es la siguiente. Para poder sacar la lámina completa y que no quede el famoso pegote, no hay que aplicar ni mucho calor ni sacarlo sin calor en absoluto, sino que tiene que ser algo intermediario. Como para que salga, el pegote es por el exceso de calor y la que se raje cuando lo vaya sacando es porque le falta calor. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a ver qué tan fácil es, y dependiendo también de la calidad que tenga el polarizado en su momento de la aplicación, digamos, porque si es un polarizado malo, todo lo que decimos va a estar complicado. Bueno, vamos a arrancar con la primer puerta, que es esta, y la pueden ver ahora mismo con el polarizado. No es mucho, pero también por el hecho de que se fue aclarando. Ahí Rorro me dio recién la pistola de calor que vamos a estar usando, así que bueno, vamos a probar con la primer puerta. Marca la diferencia, a ver. Oh, preciosa. La verdad que está muy, muy chévere. So don't hold back, hold back. And you should know that, know that. What's never gone, just have regrets. Okay, let's go. No sé cuánto habría que hacerlo, pero bueno. A ver, probarle una vueltita. Miren, esto es lo que decía recién Rorro, de que tironeamos todo así. Uy, ahí justo se cortó porque falta calor más acá. Pero si lo calentamos lo suficiente, va a estar todo así blandito, pero no va a dejar el residuo de sobrecalor, digamos. Acá, por ejemplo, habría que limpiar después, pero es apenitas. ¿Eso con alcohol? Con alcohol. La idea es que salga lo más en una pieza posible, así que bueno, vamos a seguir calentando esta parte para poder sacarlo así. Pero sale muy rápido, ¿eh? Sí. Yo estoy bastante conforme. O sea, el dueño que años atrás decidió ponerle polarizado, no. Igual es re loco que mi vidrio se vea así. Vos pensás que compré el auto polarizado. Yo no sé cómo se ve sin polarizar. Re loco. ¿Nunca le hiciste en Photoshop sin polarizar? No. O sea, vi autos en encuentros que tenían el vidrio así y me parecía que quedaban bien. Pero bueno, vamos a ver. Seguramente va a haber gente diciendo, no, Lucho, no le saques el polarizado. Pero se lo saco porque está viejo. Se lo voy a volver a poner, pero negro, no violeta, claro, así bien. Como está. ¡No! ¿Qué? Amigo, re violento. ¿Sabes cómo te ayuda?
¿El cúter? No, el cuchillo. Claro, eso. ¿Cómo se llama? Ah, bisturí. No, guacho, es muy peligroso. ¡Es muy pegriloso! Muy pegriloso. Tiene como un aroma a quemadito. Te digo que con el foco, con la tira, el foco ese de allá atrás, se ve lo violeta del papel. ¿Se ve? Ahí. Ah, sí, con el tubo, tenés razón. Claro. Mira, subí un poquito. Suki y baja. Saca. Suki, saca. Todos en los comentarios. Suki, saca, Suki, saca. Bueno, sigamos, sigamos que esto está saliendo muy bien. Muy bien está saliendo. Morocho. Sácate una novia. Ah, disculpame. ¿Y vos qué opinás? ¿Y esa morocha tiene novia? Ella no es todo. Ah, sí, novio. Novio. ¿Tenés novio, ¿cómo Sira? Hizo, ¿cómo hizo ese torta no fijarla? Capaz que es chocotorta. Sira, ¿te gustan las nenas? ¿O te gustan los nenes? No le gusta nada, porque no va a tener nada. No va a tener bebito, no va a tener nada. Y acá te pone un tema. Ella quiere ser el centro de atención. ¿No puedes ir a...? Bueno, vamos a seguir. A ver si me ganan. Es un montón. Amigo, qué locura fue enamorarme de ti. Che, se ve muy bien sin el polarizado esa parte. Bueno, vamos a seguir. ¿Sí? Nadie, siga mirando qué está haciendo este chabón. Todos los días enseñándole a sacar un polarizado. Sin compromiso, solo dale hasta el piso. Hay un spoiler alert que vamos a hacer ahora, en vivo, mientras estoy haciendo esto. Que es que una ventanilla, no les voy a decir cuál, ya se van a dar cuenta, no me baja el vidrio porque se rompió justo antes de un viaje, así que hay una ventanilla que vamos a estar renegando para sacar el polarizado porque no baja el vidrio, pero bueno. Que no funciona, porque que no me baja suena... El problema es que baja, pero no sube, sube y baja... No... Sube y baja, y rótelo, rótelo, rótelo. Tipo... No, pero no se va a rotar. ¿Ya? No. ¿Lo hacemos así? ¿Allá? ¿En dónde? En el que no baja. Tipo así. Acabo de decir cuál no. Es. Bueno, ya fue. Este es el video. No. Sube, baja, pero no sube. Sube y baja, ¿entendés? Que me encanta. O sea, arrancamos. ¿Y cómo sabes que no sube? Porque ya me pasó a mí. ¿Y cómo lo subiste? Y lo subí. No te va a gustar, no lo subí. Pero baja, o sea, vos tocás la tecla, eso es lo peor. Porque si alguien no sabe, toca para bajar y no, amigo, no. Y hay un meme, de hecho. Cuando bajan la ventanilla que no vuelve a subir y está el chabón tipo mirando para atrás, ¿viste? Como diciendo, no, amigo, ¿por qué no me preguntás? Tenía que poner un cartelito. Estaba en Mendoza, Rocha. Estábamos en el acorde del Racing. Sí. Y le digo, amigo, ¿vos sabías que estos barcos tienen acá? Y así, crack, me puso seguro de niños. Sí. No. Y fue como... No habría más. ¿Y cómo hicieron? Tuvo que desarmar el panel y sacar el... ¡No! Encima justo esa puerta, tipo... Sí, porque vos, tipo, haces así, no abres por dentro, segundo el niño, te lo venía acá. Y ya, y abrí. Lo puedes sacar. Y sacar. Yo fui con toda... ¿Vos sabías que tiene esto? ¿No? Es así, de toqueo. O sea, bueno, pudieron sacarlo desde adentro porque hay algunos autos que no se puede desarmar el panel de. Sí, lo pudimos desarmar y lo pudimos abrir. Pero yo me acuerdo que mi papá le había puesto eso en el Renault 9, chabón. El que es cuadradito, ¿viste? Sí. Que ese, así como lo ves, base tenía el coso para niños. Claro, porque normalmente los sedanes no tienen más, yo lo voy a tener. No, nunca me fijé. Sí, yo sí. Hola, Sira. Casi todos se dan en el... Uy, le abriste la puerta. ¿Y cómo
¿Cómo te das cuenta con una fichita? Ah, mira, de este lado también se nota el papel violeta. Sí, se, en vivo se renota, capaz que no. Ah, no, pero este no creo que tenga, ¿sabes por qué? Porque este no es un San Pablo, este es un ejecutivo. No, pero yo te digo que se nota en la cámara. Yo lo noto más en la cámara que en vivo. Igual te voy a decir algo, amigo. Yo, el del Corsa... Lo sacaste todo frío. El del Corsa le calentaba una punta, y levantaba y le sacaba frío y lo sacaba entero, boludo. Claro. Igual, de vuelta, agradezco al dueño anterior de que se ve que le puso un papel bueno, boludo. Porque vamos a contar, yo le conté mi experiencia sacando el polarizado del 206 y tiré así, ¡pumba! Salió transparente el papel y todo lo negro quedó en el vidrio. Que de hecho, hay video de eso. Y gracias a eso me he traumado y no quiero que me pase a mí. Claro, tuve que rasquetear todas las ventanas del auto. Así que, pero este es papel bueno. Se ve que el del 206 tiene un papel retrucho. ¿No está bien? Sí, está. Ah, no, falta ahí. El iceberg. El tereré al iceberg. Va a chocar contra el coso, ¿no? No, amigo, va a rebalsar el tereré. Nadie, la que dijo que iba a ayudar y no está haciendo nada. Sí, no, bueno, estás grabando, que es un montón. ¿Viste Buscando a Nemo? Sí. ¿Viste que Nemo tiene una aleta feliz? Ajá. Bueno, esta es mi ventanilla feliz porque no funciona. ¿Sabías que Nemo no existe? ¿Eh? Ya, no está cagando la infancia. Nemo significa nadie. El padre perdió a un bebé y tuvo un problema psicológico y cayó que lo buscaba, pero en realidad no buscó a nadie. ¿Y se encontró el mismo al final de la película? Es todo en la imaginación de... Y como Dory tampoco está cuerda, entonces le sigue la corriente. Me acaban de arruinar, literal, la película que yo pensaba que era Nemo. Nemo significa nadie. ¿En qué idioma significa nadie? Segunda ventana. ¿Te imaginas que sale todo de una? ¿Te imaginas? Bueno, es el más chiquitito, pero fue el primero que sacamos así. Rolete. Hola, soy Lucho Editor. Nada, para mostrarles que la luneta no salió tan bien como el resto de los cristales. Fíjense cómo quedó pegoteado todo el vidrio. Mi teoría es que al estar en ángulo, no como estos que salen así fácil, le pegó más tiempo el sol y bueno, después de tantos años... se complica sacarlo, no como los de la ventanilla, que son mucho más fáciles. El de la luneta realmente costó una bocha. Fíjense la diferencia de poder sacarlo así, simplemente con una sola mano mientras estoy grabando. Fíjense lo fácil que sale los cristales que son de los costados, digamos, versus la luneta que se me rompía y no paraba de darle calor. Es decir, no había chance de solucionarlo. Esto directamente salía re fácil, con una mano y listo. Ahora la luneta fue un parto, la verdad. Y nada, en ese momento con Rorro le pasé un poco de nafta por el cristal y eso ayudó un poco a que se salga lo que parece neblina, ¿viste? Que en realidad es todo el pegajoso que quedó. Yo calculo que porque este panel de vidrio está mucho más contra el sol que los que son más en vertical. Nadie, absolutamente nadie. El BMW sin polarizado. Yo creo que quedó bastante stock, por supuesto. Pero me parece que como tenía antes el violeta, prefiero que se vea así por un tiempito. Hasta que... es tremendo, la verdad. O sea, poder ver el interior por primera vez desde afuera es una locura. Nadie, absolutamente nadie. Ni un alma. Harvey Woods. Es muy loco poder hacer un plano en donde se vea el interior desde... no sé, es muy loco. Porque yo lo conocí así, ya lo conocí con polarizado y ahora lo puedo ver. Vive todo, everything, el confeti violeta y ahora una capa de tierra.
ojos sin problemas. Check. Me di cuenta de que una de las razones por las cuales bajaba los vidrios cuando andaba en la ciudad era que me costaba ver los espejos. Así que es un recambio que me doy cuenta ahora que no lo tengo más polarizado. Otra de las cosas que, por lógica, están sucediendo es que no estoy acostumbrado a que me pegue tanto el sol. Soy una persona blanquita, ya me conocen, que me pongo rojo al toque con el sol. Y la posta, estamos en verano ahora, el polarizado se siente muchísimo, su ausencia sobre todo. Así que a tener en cuenta eso, si le sacas el polarizado, claramente vas a tener las consecuencias de perder la privacidad, de que ahora se ve todo por adentro, de que te entra mucha más luz. Entonces la conexión con el exterior, si bien es mejor porque podés ver mejor y todo, veo que los espejos se ven re bien y todo, también el resto de las cosas que implican conectarse con el exterior también se aplican, así que a tenerlo en cuenta.